Bueno, hola a todos y bienvenidos a Mil Poké. Señores, reto supremo en el canal. Ya saben cómo funcionan, tienen que vencer a los 8 líderes de gimnasio y una vez logrado esto, pueden ingresar a la liga de Shamir Poké. Si quieres participar de esta sección o de otras, te dejo abajo mis redes sociales, pero la que te recomiendo principalmente es la de Discord. Ahí tengo todo lo relacionado con el canal, cómo participar y lo demás. Chicos, no más vuelta. Primer retador empieza su carrera con sus 3 vidas. De primer líder de gimnasio lo tocó contra más. Especialista en tipo bicho, le dicen el robavidas. Aquí ya le han puesto nombre y todo. Salió Miguel, un saludo muy especial para vos. Muchísima suerte ya empezando por acá. Chicos, primer turno de combate. Primer combate, el equipo de Miguel está compuesto en esta ocasión por Meowstic, Charizard, puede ser el X, el Y. Hay un Torkoal, imagino que preguntar la sequía. Flygon, Victreebel, me encanta la primera generación. Victreebel y mira, y Cloyster. Me parece que va a ser una especie de Sun Team, va a ser bajo el sol. Tiene toda la pinta. Y el equipo de Mask está compuesto por Scolipet, Scizor, que debe ser la Mega, Araquanid, Armaldo, Woozwolf y el Volcarona, que es siempre el peligro. Encima hay una sequía por ahí metido. Cuidado con los beneficios. Sin más vuelta, vamos a reproducir el primer combate del retador. Ustedes estarán preguntando, Shamir, ¿tan rápido lo subiste? Sí, le quiero dar un poquito más de importancia a esta sección. Creo que es la que todos llaman más la atención. Empieza el combate entre el líder de gimnasio, Mask, y el retador, Miguel. Su primer líder de gimnasio. De primer turno decide mandar a Scolipede en el campo de Patasa. Shiny, por cierto, que no me lo diste todavía, que lo estoy esperando. Y de primer turno decide mandar a Meowstic. Primer turno de combate, a ver qué pasa acá, chicos. Pone el reflejo. Perfecto, tiene bromista. Pone las pantallas de primer turno. Esto viene muy bien. Para un Pokémon atacante físico. Danza espada por parte de Scolipet. Se sube mucho el ataque físico. Si tiene impulso, se va a subir la velocidad. Se pone bastante peligroso. Chicos, impulso por parte de Scolipet. Recordemos más que juega bastante ofensivo. Tengan mucho cuidado con un líder de tipo bicho. Danza Hour. Me agarro la cara. Segundo, danza espada. Cuidadito con esto. Psíquico. No se la pensó. Lo golpea. Super eficaz. ¡Ay, banda focus! La banda Fuku lo salvó. Cuidadito en este turno. Impulso nuevamente. Tiene por 4 arriba el ataque. 2 arriba la velocidad. Cuidado con esto. Pantalla de luz. Dice, bueno, antes de que caiga. Le dejo las pantallas a mi equipo, señores. Pantalla de luz por parte de mi Onfi, señores. Pum, ya no sea por si había un cambio. Golpea. Con esta va mi Austin. Y la pantalla lo salva. Impulso nuevamente. Uy, qué peligro. Qué peligro que está. Este es Scolipet, Puya no siga nuevamente, no se la piensa, lo golpea a Meowstic y cae debilitado. ¿Qué Pokémon va a meter ahora? Porque es que tiene el impulso y tiene danza para. Chicos, se sube la velocidad nuevamente. Se está poniendo muy complicado esto. Entra. Ah, bueno, buenísimo. Entra Cloyster en el campo de batalla. Puede meter un cantito helado ahí de por medio. Puede meter con prioridad, chicos. Siguiente turno del combate. Canto helado. Adiós. Scolipet, que no hizo un mal trabajo. Sacó a Meowstic, que es un Pokémon que es. Bastante, se usa mucho como líder para meter las pantallas. Cae debilitado, siguiente turno del combate. Va a meter a Ryan, nombre de este Woozwolf, que le puede meter un puño de trueno. Va a meter por la parte de lucha, mucho cuidado, pero Cloyster aguanta muy bien por la parte física. Decide guardárselo de momento. Lo retira, va a meter a Torkoal en el campo de batalla. Pokémon para plantar la sequía, me imagino. Chicos, sequía por parte de Torkoal. Atrás viene un Charizard, que puede ser el X o el Y. Del que venga le está dando un beneficio terrible. Puño de drenaje, golpea a Torkoal. Aguantar muy bien por la parte física. Es bastante bulky este Pokémon. Chicos, crítico encima. Imagínense. Siguiente turno del combate. Va a retirarlo porque lanzallamas no te conviene. Y va a meter a Nova. El nombre de este Volcarona. Cuidado que se puede bustear. Trampa roca. Regalito para los tipos bicho. Acá es un momento clave. Cuidado con Volcarona que puede pegar muy fuerte. Siguiente turno del combate. Va a retirar a Torkoal, no se confía que lo pueda hacer Volcarona. Y va a meter a Flygon en el campo de batalla. Pokémon que pueda bastante fuerte. Danza aleteo. Se sube. El ataque especial. La defensa especial. La velocidad. La verdad que Mask viene siempre muy bien con este Pokémon. Viene mintiéndole a todos. El reflejo se va, pero todavía está la pantalla de luz. Siguiente turno del combate. Soltó el Z. Está entrando durísimo acá, chicos. Cuidadito con esto. Movimiento Z de tipo. Tipo planta de giga drenado. Uy, neutral. Puede que Flygon tenga la banda Focus y acá se le terminó el truquito. Chicos, golpea Flygon.
Neutral el ataque y la pantalla de luz. Salvo, Dios mío, que la estás dando. Puño, fuego, aprovecha el sol. Golpea por la parte física, Volcarona. Pierde vidas, vida esfera. Cuidado, le puede meter otro golpe más. Giga, drenado. Ah, va a intentar recuperar un poquito más de vida. Si tuviera danza de dragón acá, esta es la oportunidad para superar en velocidad y meterle fuerte a Volcarona. Terremoto, no se la pensó con Staff, por supuesto, querido. Golpea, esto le va a pegar bastante duro a Volcarona. Y cae debilitado en combate. Qué buen equipo de Sol, ¿eh? Cae Volcarona, que era uno de los peligros. Ya cayó Scolipet. Todavía quedan Pokémon por parte del líder de gimnasio tipo bicho, que es bastante complicado. Saca Rider en el campo de batalla. Este Bush Ball en combate. Cuidado con esto, pierde vida por las trampas rocas. Señores, a ver qué tiene acá. Cuidadito con esto. Va a retirar Flygon, se lo guarda. Está perfecto, es un Pokémon que puede dar bastante perceptibilidad a la hora de la velocidad. Y va a sacar a Charizard en combate. Puño hielo, neutral, esperemos que no se congele. Golpea a Charizard, no pasa nada. Siguiente turno del combate. Mask va a retirar su Bush Ball porque o lanzallamas o Envitein. No tiene mucha más vuelta cuál Charizard va a hacer. Entra Bobo en el campo de batalla. Pierde vida por las trampas rocas. Esto le va a pegar mucho a los tipos bichos. Activa la Mega Piedra, le da paso a Charizard y en batalla. Pokémon que pega muy fuerte por la parte especial, estando la sequía de regalito. ¿Qué querés que te diga? Chicos, Charizard, tajo aéreo al cambio, la vio venir muy bien. Golpea a la Quagmire y súper eficaz. Cuidado con esto, siguiente turno de combate, me regalan esa llama, veremos. Tajo aéreo, no se la pensó, golpea por ese lado especial. Ahora Quagmire cae debilitado, súper eficaz, crítico. El golpe creo que no hacía falta crítico, creo que caía. A ver qué hace más. Le están metiendo presión por primera vez. El sol vuelve a brillar como siempre. O sea que Charizard, su lanzallamas no va a ser muy bueno que digamos. Entra Crono. Entra Armaldo. El avalancha que le puede caer va a ser durísimo. Trampa rocas. ¿Qué tendrá Charizard? Vamos a ver qué pasa acá, chicos. Va a retirarlo. Se lo guarda un momento. Está muy bien. Y va a meter en turno limpio a Flygon. ¿Será para sacrificarlo? No sé. Vamos a ver qué pasa, chicos. Giro rápido. Va a sacarse las trampas rocas porque le está complicando mucho. Golpea a Flygon. 5 puntos de vida y lo aguanta. 5 puntos de vida y lo aguanta. Esto es increíble. Flygon danza. ¡Ay, no! Creo que va a perder a Flygon. Se metió un danza dragón. Trampa rock. ¡Ay! La vio venir muy bien la predicción. ¿Qué? ¿Cómo te salvaste? Pensé que te iban a matar. Chicos, siguiente turno del combate. Bueno, va a caer con el último ataque porque tiene vida esfera. Terremoto neutral. A ver si Armaldo lo aguanta. Tiene pinta de que lo puede llegar a aguantar. Golpea Armaldo. Y aguanta, chicos. La vida esfera lo va a terminar de gastar a Flygon. Cae debilitado, excelente trabajo por parte de Flygon. Los Pokémon Dragón, la verdad que para mí siempre funcionan. Desarme, miren lo que tenía, ¿eh? Entra Torko en el campo de batalla nuevamente para plantar la sequía. Pierde vida por las tramparrocas. Mete la sequía, repito. Imagino que meterá un giro rápido para sacar las tramparrocas para el Charizard que está atrás, para los demás Pokémon, chicos. Siguiente turno del combate, roca fila. Durísimo. Súper eficaz. Cae Torko debilitado en combate. Yo metería acá a Charizard. Sin más pensarla, me imagino yo. No, va a meter a Victreon. Va a aprovechar la velocidad. Tiene que tener clorofila, chicos. Victreon en el campo de batalla. Me encanta este Poké. La verdad que me encanta. Hay tantos Poké que no he podido usar todavía. Me muero de las ganas. Victreon es uno de esos. Mask retira a Armaldo solo para el momento. Y va a sacar a la estrella de su equipo. Scizor. Mega Scizor, mejor dicho. Rayo solar de turno 1. Se lo protege. Y lo tira de primero, chicos. Hasta la seguida. Golpea. Esto no le va a sacar absolutamente casi nada. Veremos si tiene por oculto de tipo fuego este Victreebel, si va por la parte especial, veremos. Activa la Mega Piedra y le da paso a Mega Scizor en el campo de batalla. Pokémon, que ya, solito siempre la segunda generación, pegaba fuerte por la parte física, la Mega, ni te cuento. Chicos, repito, Mega Scizor en el campo de batalla, cuidado con esto. ¡Oh, metió una bola! ¡Uy, tipo fuego! Por el clima, golpea, súper eficaz por 4 y adiós. ¡Qué buen Victreebel! ¡Qué buen Victreebel sobre el clima, chicos! Me encantó. Es que me encantó. Entra Raider en el campo de batalla. Ay, con la sequía va a pegar durísimo el golpe. A ver si Victreebel se queda o no. Victreebel, meteoro bola nuevamente. Va a tirarlo. Es que hasta la animación es genial. Golpea súper eficaz. ¡Uy, durísimo! Es durísimo. ¿Qué ítem tiene? ¿Qué ítem tiene este que está pegando que es terrible? Entra Crono en el campo de batalla. Señores, último Pokémon. ¡Oh! Y guardó lo final. Movimiento Z de tipo planta. No. Algunos dicen, no, que me está troleando, me está faltando respeto. No, está perfecto. Es una final como tiene que ser. Un final de último turno. Megatón floral. Chicos, yo voy apoyando el lápiz, lo voy guardando. Es que ya está el combate. Es que ya está. Es que me encantó. Muy bien jugado por parte de Miguel. Golpea Megatón floral. A Crono.
y cae debilitado en combate. Chicos, primer combate, primera derrota del líder de gimnasio, Mask. Bueno, primero que nada, un saludo muy especial a ambos. Mask, venías imposible de que te ganaran. Te ganaron hoy, ¿qué se va a hacer? A veces pasa, muy bien combatido, tu equipo sigue siendo de los más duros. Migue, te súper felicito. Llevaste un equipo que no se lleva generalmente, en el competitivo casi nunca lo ves. Y a mí me pusiste súper contento. Me llevaste un Victreal, me llevaste a Cloyster, me llevaste un Charizard, Flygon, chabón, me llevaste lo que no se ve. A mí me encantó esto y pasaste tu primer reto. Así que, nada, tu siguiente líder de gimnasio te lo voy a hacer saber quién es. Por lo demás, chicos, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte a Yamir de Yamir Poke. Y recuerden una cosa que siempre les digo. Que sigan los combates. Chao.